El Tauk Panzer III fue una variante del Panzer III, diseñado en 1940 para ser usado en la Operación León Marino, que era un plan alemán para invadir Gran Bretaña. El Tauk Panzer III era un tanque sumergible, pensado para apoyar operaciones anfibias. El Tauk Panzer III estaba pensado para llegar a la zona de desembarco mediante barcazas de transporte especial, desde donde serían bajados hasta el fondo del mar. Posteriormente, los Tauk Panzer III llegarían por su cuenta hasta la playa. El Tauk Panzer III estaba pensado para operar hasta 15 metros por debajo del agua y era totalmente a prueba de agua, usando compuestos herméticos y telas a prueba de agua para cubrir partes críticas del tanque. Las tomas de aire del motor fueron selladas, el aire llegaba hasta el motor del tanque mediante una manguera de 18 metros, atada a la superficie del agua con una boya. Los gases de escape del motor salían hacia arriba, a través de dos tubos con válvulas unidireccionales. La unión entre la torreta y el casco fue equipada con un tubo de goma, que al ser inflado sellaba el anillo de la torreta. Todas las armas del tanque y la cúpula del comandante estaban selladas mediante cubiertas de goma, que podían ser detonadas desde dentro del tanque después de salir del agua. En caso de que algún sistema a prueba de agua fallara, el Tauk Panzer III estaba equipado con una bomba de agua. La tripulación podía permanecer bajo el agua hasta 20 minutos. 168 Panzer III fueron convertidos en tanques sumergibles Tauk Panzer y demostraron ser un éxito en las pruebas durante 1940. Después de la cancelación de la Operación León Marino, los Tauk Panzer III fueron simplificados en 1941, donde el sistema de manguera que se usaba para recibir el aire fue reemplazado por un solo snorkel de acero de 3 metros, que se extendía desde la cúpula del comandante. Estos Tauk Panzer fueron usados por la 18ª División Panzer para cruzar el río Bug durante la Operación Barbarroja. Después de cruzar el río, los Tauk Panzer fueron usados como tanques normales.